cómo es el ojo, ¿no? El sistema visual. Pues bueno, esto lo hemos visto hasta la saciedad. Básicamente hay dos zonas, ¿no? Lo que los oftalmólogos llaman el polo anterior y el posterior. La zona anterior, la zona delantera, tenemos, pues bueno, la córnea, ¿no? La gelatina del ojo por delante, la pupila negra ahí, y luego, perdón, sí, la pupila, aquí el iris, verde, azul, del color que tengamos los ojos. Justo detrás tenemos el cristalino. Esto se asemeja mucho a una cámara de fotos, ¿vale? En una cámara de fotos tenemos como la pupila, digamos, a través de... Esto puede hacerse más grande o más pequeña, ¿no? Puede ser pequeña o grande. Hay unos músculos que esto lo mueven. Esto es como si fuera el diafragma de una cámara, que yo pueda abrir la cantidad de luz que entra en la cámara, ¿vale? Esto sería esto de aquí. Luego está el cristalino, que es un cristalito, es como una lente fija en mi cámara, ¿vale? Entonces atraviesa por aquí la imagen y luego la película en la cual se reflejan las imágenes de lo que vemos es la retina, ¿eh? Esto sería como una, como si esto fuera una bóveda, de esta especie de cines que son como una bóveda, ¿eh? Está la retina y todo es como un paño que recubre todo, la parte trasera. Y luego aquí está el nervio óptico, ¿eh? Entonces yo veo una imagen, atraviesa por aquí, se enfoca en la retina. Esto se convierte en una señal eléctrica que va al cerebro y el área visual del cerebro interpreta y dice, mira, estoy viendo, pues yo qué sé, un lápiz, un ordenador, lo que sea, ¿vale? Y aquí tenemos, fijaros aquí, tiqui, 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 aquí hay una pequeña como un dientito, una cosa que, una pequeña entrada, ¿no? Esa pequeña entrada, eso es la mácula, ¿vale? Y entonces, ¿qué es la mácula? Esto sería una visión, en este caso sería un ojo izquierdo, esto es el nervio óptico, que es como luminoso, y luego aquí hay unas arcadas, unos vasos sanguíneos, esto es la retina, y en el centro, ese puntito que habíamos visto antes, esto es la mácula. Yo siempre digo que la retina es como una pantalla de cine donde se proyectan las imágenes de lo que vemos, pero esa pantalla de cine, de toda esa inmensidad, tiene este puntito enano que única y exclusivamente es el responsable de que veamos nítido. El que aporta nitidez a lo que vemos, única y exclusivamente es este. El resto nos va a aportar tonalidades, de colores, claros, oscuros, lo que sea, pero la nitidez se debe a él. Y que sepáis que un 55% de la grasa de esta mácula es DHA, ¿vale? De ahora de toda la vida. Por eso es tan importante a nivel visual el omega 3, el DHA, ¿eh? Porque claro, con el paso de los años, fijaros estas conducciones sanguíneas, lo finas que son. Esto, pues... se va estropeando, se va pegando pegotes de porquería, el riego cada vez está más comprometido, y entonces las grasas de la membrana se van enranciando, se estropea y esto empieza a funcionar mal, ¿vale? Entonces, que sepáis, esto es muy importante. Y luego tiene una serie de capas, ¿eh? La retina, que las vemos aquí, ¿eh? El coroides son unos vasos sanguíneos que son los que nutren a la retina, ¿eh? Con oxígeno y nutrientes que viene a través del riego sanguíneo. Y a su vez, luego, las porquerías, los desechos y el CO2 irían en el sentido contrario y volverían ahí. Luego, justo debajo, justo encima de los vasos sanguíneos, hay la membrana de Bruch, se llama, que es pues eso, una pequeña alfombrilla que hay ahí, en la cual está montado lo que se llama el epitelio ordinario pigmentario, que es otra base, y sobre esta base están los famosos conos y bastones, las células visuales, ¿eh? Están ahí todas incrustadas sobre esta base. Entonces, los nutrientes atraviesan esta membrana y luego este epitelio retiniano es muy importante porque da integridad a la retina, ¿eh? Y sirve como de transición, es el que luego va a alimentar a las células visuales. Que sepáis que la integridad de este epitelio retiniano y pigmentario mejora de manera importante también con el DHA, o sea, actúa también a este nivel, ¿eh? En fin, tenemos esto aquí.